Bonito, seguimos en vivo, ¿eh? Y tenemos la llamada de energía positiva. Giovanni Polanco con nosotros en línea. Mamólogo. Presente. Ay, este lado. Este friendo y comiendo, señores. Mamólogo, yo sé que usted tiene una pauta aquí en unas cuantas semanas para hacer una entrevista, pero estamos aquí conversando. Yo nunca había venido aquí a Típico Head. Y me siento tan bien hoy porque estamos hablando aquí de la música típica y eso. Y me atreví a llamarle para hablar unas cuantas cositas aquí, de su proyecto y eso, y de la música típica. Usted es mi hermano, usted puede llamarme en cualquier momento. Bueno, Giovanni, ¿cómo va la gira del Mamólogo, Giovanni Polanco? Ya está aquí de gira hace como una semana y eso. ¿Cómo van las fiestas y eso? Sí, hemos tenido la oportunidad de tocar 5 actividades ya, en la cual hemos tenido la oportunidad también de brindar lo mejor del yoga. Ese tema que sonó ahí, cómo pagarte, en la voz de Jiquilí, tocarlo a la gente y ver la gente cantándolo con un tema con poco tiempo ya en el medio, es una satisfacción inmensa para mí, de verdad que sí. Bueno, Giovanni Aldo te habla de Típico G. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. La aceptación que ha tenido esta entrada de Jiquilí a la agrupación, inmediatamente entra Jiquilí. Comienza con un éxito. ¿Qué tal ha sido el manejo, el impacto y esta transición que viene de una misma compañía de tu empresario aquí en los Estados Unidos, Chico Mambo? Correcto. Bueno, Jiquilí, la última agrupación que tuvo Jiquilí fue la de Urbanda. La de Urbanda, que es una agrupación que pertenece a la empresa de Chico Mambo, a la cual nosotros también pertenecemos en los Estados Unidos. Pero él no fue directamente de Urbanda a Giovanni Polanco. Estuvo uno en República Dominicana. Sí. Estuvo allá ya sin pertenecer a una agrupación específica. Y de ahí Giovanni Polanco y Jiquilí se ponen en comunicación. Y nos ponemos de acuerdo para trabajar aquí en lo que es Giovanni Polanco. O sea que no fue de Chico Mambo, para que se entienda. Perfecto. El éxito del tema, ¿qué tanto trabajo? Porque Giovanni siempre se mantiene innovando. Giovanni entra a Jiquilí y de una vez comienza con un éxito. Temas nuevos. Y yo siempre pregunto, ¿cuál es el secreto? Giovanni siempre que viene de gira tiene un tema hasta el fondo metido. Óyeme, regresado ya. Regalo, vaya. Giovanni se mató una rancheta que tiene allá y se come 2 o 3 gallinas, muchachos. Y empieza a escribir canciones. Fulano me encanta y se pega. El gigante ha estado por ahí, parece. Sí. Ay, pues yo me comí 47 más con la última vez que fui. Yo he visto videos ahí con esa rancheta. Ya. Bueno, yo creo que lo principal es amar lo que uno hace, gustarle. Ese tema que canta Jiki, cuando Jiki entra a la agrupación, yo se lo presento. Yo le digo a Jiki, este tema yo quiero que lo hagamos, aunque no sea un éxito, aunque a la gente no le guste, vamos a hacerlo para mí, porque a mí me encanta el tema, la letra que tiene. Bien. No, Giovanni, espérate. Giovanni, escúchame, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú eres un visionario. Si ese tema lo propusiste tú, es porque tú tenías visión del éxito que iba a tener ese tema. Tú te estás pasando de humilde. Devuélvete. Yo sé que me gustaba el tema, la letra que tenía, y le dije a Jiki, vamos a hacerlo. Jiki dijo, ok, vamos allá. De hecho, tenemos un par de temas ahí que son de Jiki, inédito, que son pedradas también, con Dios por delante. O sea, que pero quisimos hacer este como para calentar. Bueno. Y a la gente le ha encantado. Es un tema que si tú le pones atención a la letra, va a encontrar muchas cosas bonitas, positivas en la letra de este tema. Y creo que la gente está asimilando eso que dice. Atención a gente de Brooklyn, próximo sábado 12, Giovanni Polanco en Martitas Bar and Grill.
Ya, ok, bien de Giovanni, éxito, canciones, bueno, vamos a lo que a la gente le gusta, que eso es lo que yo veo con la gente todo el tiempo. Giovanni Polanco, conocedor de la música típica, legendario de la música típica, padre de la patria actual, moderno, respetado de la música típica, de lo que está pasando ahora mismo en el típico NYC, una de las agrupaciones que usted más admire, usted cree que está trabajando con mejor formato para mañana ser la agrupación líder de aquí de los Estados Unidos de New York. Bueno, sin duda hay un grupo que me está gustando ahora. Me está gustando el mambo, lo que están haciendo. La armonía en tarima. Ay, espérese, ese grupo no vuelve, voy para adelante. Atención. El grupo de ahora está. ¡Ay! ¡Aplauso! Muy bueno. No fuimos nosotros que lo dijo, fue el mambólogo. Buenísimo ese grupo. Pero Polanco, a nosotros se nos acusa aquí en este programa de ser propulsores del grupo de ahora. Ellos quieren decir. Están parcializados ustedes. Estamos parcializados. Sí, sí, sí. No, ese grupo está bien, ese grupo está bien. Es que está bien. Y yo soy Urbanda, yo. Ese grupo está bien. Yo soy Urbanda y ese grupo está nítido. Duro. Somos. Duro. Sí, está bueno, está bueno. Sí, Giovanni, el grupo de ahora está muy de ahora. Giovanni, sabemos que usted es. Está bueno. Sabemos que usted es acordeonista y eso. Maneja las notas musicales de lo que es un merengue bien tocado. ¿Usted sabe lo que correcto. Me gusta a mí, verdad? Correcto, yo lo sé. Para usted, ¿cuáles son los mejores acordeonistas aquí de la música de New York? De la música típica. Aquí. Y antes, tú quieres meterme para los hondos. Es que yo me gusta hacer la pregunta que el pueblo quiere hacer, porque estos tipos aquí están como restringidos. Usted es amigo mío. Ya, ¿no? Ya. Usted, yo no voy a pelear por eso. Mañana vamos a hacer un sancocho juntos. Correcto. Bueno, de lo que yo conozco, porque hay por ahí, cuando viene a ver algo más, por ahí que yo no lo he escuchado, pero lo que es Julio Swing, está tocando un acordeón excelente. Genito, buenísimo también. Muy bueno, Genito Swing mismo también. Randy, muy bueno. Randy Collado. Muy duro. Eso para hablar de lo nuevo, porque también está Nicole Peña, que es un maestro. Ya, Nicole Peña hay que dejarlo aparte, porque pertenece ya a la generación de prodigios, Giovanni Polanco. Legendario. Sí, pero de los muchachos nuevos, esos tres que yo te mencioné, son de los que yo conozco, están durísimos. Wow. Giovanni, yo tengo una pregunta para Giovanni. Dale. Correcto. Daniel también, Daniel Galán, es muy bueno. Daniel muy bueno. Galán. Al principio tuvimos una llamada de Richard La Voz, ¿verdad? Sí. Estuvo con nosotros. Si Richard sale de la banda real, ¿tú lo aceptarías en tu agrupación de nuevo? Es que no cabe aquí porque yo estoy full. No la ahí está Sauri. Sauri es que quería saber. No, es que estoy full con Jiki Lee y Blachi. No hay cupo para nadie. Se le fue la guagua. No cabe. Ay, Dios mío. Giovanni, pero ¿tú puedes poner cuatro Giovanni adelante? Porque no, los no. Dotados tienen. Con Giovanni son dotados. Dotados tienen no, cuatro. El nuevo. No, porque esto nuevo. No es un mariachi. El norte. No es una banda mexicana. Hola, repítele de nuevo. No es un mariachi. El norte. Exacto. Ahora, Giovanni, ¿usted piensa que la agrupación suya se nutre? O sea, ¿usted cree que usted es la mayor atracción de su grupo? ¿O los músicos le hacen el complemento del grupo? ¿Usted cree que usted, por ejemplo, si mañana otra vez vuelve y se va a hablar? ¿Giovanni Polanco sigue siendo el mismo? ¿Usted cree que usted necesita esos músicos así, que la gente le gusta su voz? Mira qué es lo que pasa. Ya eso pasó. Ya Blachi se fue de esta agrupación. Y Giovanni Polanco se quedó ahí y esperó a quien tenía que llegar, sea quien sea. Yo creo que de eso ya no hay preocupación ni preguntas, porque ha ido pasando, se fue Crispy, se fue Jiki Lee, se fue Rudy, se fue Blachi, y yo estuve ahí esperando a quien tenía que volver y a quien no tenía que volver. Yo creo que estamos claros en eso. Gracias a Dios nos ha dado la inteligencia, la humildad para distinguir o elegir a quien tenga que venir en cualquier lugar de ellos. Claro está, yo reconozco que solo no puedo hacer el trabajo que yo he ofrecido. Necesito cantantes que pongan una combinación, que le den colores, que den notas modernas, melódicas, románticas, contagiosas.
y Dios me ha dado la capacidad de elegir a esos cantantes o de traerlo a esos cantantes a mi agrupación. Creo que con eso basta y no puedo pedir más de ahí. Hablo de ellos, vale, con algo duro. Te mató, vaya. Lo más humilde. ¿Quieren más? Un gancho, ¿no? Que Giovanna es mi hermano, entonces yo puedo preguntarle a Giovanna lo que yo quiera. La gente ahí claro, del chat. Que hagan un de vacilón aquí. Sí. A la gente del chat que hagan una pregunta cualquiera que quieran que yo le haga a Giovanna. Tiene cambio. Porque yo recuerdo que Giovanna me dijo a mí hace un tiempo que estábamos allá donde él se estaba quedando. Él me dijo, gigante, la música típica estamos bien, pero necesitamos gente que traigan otra vaina, porque no podemos hacer lo mismo. Claro, claro. Oh, yeah. Eso es verdad. ¿Qué consejo que usted tiene de eso para la música? Porque, por ejemplo, usted y yo somos amigos. Usted sabe que yo estoy todo el... ¿Cuál fue la nota voz que usted me mandó a mí antes de ayer? Cuando usted me dijo, gigante, cuando te vaya a una fiesta a mí esta semana, usted me dice para yo prepararme. Porque Giovanni sabe que yo... Esa manera es romántica a mí. No, yo no sé para este... Pero yo no estoy en contra de eso. La música tiene que evolucionar. Sí. Y, by the way, eso es lo que le ha dado resultado a Giovanni Polanco, que ahora le voy a hacer una pregunta. Dale. Giovanni, óigame bien una pregunta que le voy a hacer, porque hablamos con Richard hace un ratito. ¿Usted se considera ahora mismo ser el artista de la música típica número uno en la República Dominicana, sí o no? Espérate, Polanco, espérate, no responda. Espérate. Espérate. Ya. ¿Y cuándo vamos a responder? Ahora. ¿Cuándo? Ahora. Hello. Dale, por favor. Giovanni, ahora dígame. Dale. No, porque le preguntamos a Richard hace un ratito. Y Richard dice que definitivamente la banda real sigue siendo el grupo líder dominando la música típica en la República Dominicana, en lo que es la zona del Cibao, Santiago y por ahí, zonas aledañas. Ajá. ¿Qué opina usted de eso? Porque no, porque lo que yo escuché el otro día es otra cosa. ¿Ellos dicen eso? Eso lo dijo Richard. Yo estoy diciendo lo que dijo Richard. Ajá. ¿Os diga usted ahora su opinión? Porque yo tengo entendido que el otro día usted le dijo porque el otro día usted le dijo a su manager que usted quería reducir un poco la fiesta porque estaba agotado de tanta fiesta y que usted quería controlar un poquito la cosa porque Giovanni estaba tan duro que había que bajar un chinga la vaina. Diga, hable usted ahora. Ya lo, yo me voy a. Que me ponga a mí dirigente este cholo, Marte. Bueno, el gigante. Usted sabe que. No puede uno darse ese mérito ni decir lo que uno es. Yo creo que le toca al público, los medios de comunicación, las redes, de decir el lugar que ocupa el artista, porque el artista es una creación del público. El artista es algo que el público ha formado con aplausos, con descarga de canciones, con asistencia de fiesta, con compra de CD, con compra de bailes. Eso es algo que se viene formando, no es porque yo lo diga o porque tú lo digas. Si tú tienes, dice alguien por ahí, que un rey que tiene que estar diciendo que es un rey, no es un rey. No, claro. Hay que dejar que la gente diga que usted es rey. Exactamente. El rey es porque tiene el don, hermano. Ah, Polanco. Aplausos. Usted tiene años ya haciendo de esos merengues románticos que le han dado bastante resultado. Yo, usted sabe que yo soy compadre suyo por toda esta vaina. Por aquí yo tengo que hacer un vocero de la gente. Correcto. ¿Usted cree que esa música romántica suya ha llenado el espacio que es lo que necesitaba el género de la música típica en el Cibao? Hay que llamar la atención, gigante, de cualquier manera. Hay que salirse del círculo. Así como Fefita lo llamó. Y cada quien conoce cómo, cuál manera usar para llamar la atención, tener el público. Quizá yo no sea un acordeonista tan rajado como lo es El Prodigio, como lo es Pedrito Reynoso, como lo es Raúl Román, pero Dios me dio a mí una virtud, cómo yo mantenerme y cómo yo tener el corazón de la gente. ¿Qué lo que puedo hacer y lo que sé hacer. Que una etiqueta que usted le mandó, lo que dice, no está pegada, gustarle a la gente. No. Exactamente. Entonces, cuando yo veo a las mujeres cantando mis canciones, mis composiciones, cuando veo el público cantando, cuando veo la gente
en lo mandándome videos cantando esas canciones, para mí, yo me siento satisfecho con eso. Giovanni, no sé lo que vaya a pensar la gente, pero lo que yo veo y lo que me llega me basta. Giovanni, para Típico G, ¿se considera usted el artista de la música típica más internacional? ¿El más internacional? El que más conoce la gente, el que más recurre la gente fuera de la República Dominicana. Bueno, es una pregunta que a mí me gustaría decir que sí, pero... No, pero yo le estoy haciendo una pregunta para que usted conteste. No sé, Gigante, si yo te digo que sí, no tiene tanta fuerza nada. Yo quiero que tú hagas una entrevista tú o en Bien. Tu redes, que tiene muchísimos seguidores en tu página de Instagram. Ya me está dando el fuerte a mí. Oye, ahora. Y tú pones ahí en tu Instagram, ¿cuál tú crees que es el artista más internacional? Entonces tú me lo vas a decir a mí o se lo vas a decir a Banda Real o al Prodigio, a Crispy, a uno de nosotros. Polanco. Pero decírtelo yo no es tan importante. Es que lo diga el público, que es que no ha dado el lugar. Es la gente que... Llama a la gente, abre el teléfono. Atención, Polanco. ¿Tú aceptas que la próxima entrevista de Típico G te la haga DJ Aneudi? Pero yo mi hermano. Es un honor para mí. Ya está cuadrada esa entrevista. Señores, es que yo quiero que ustedes sepan que yo lo dejo aquí ahorita, ¿no? No ahora, porque lo llamé ni porque está aquí. Giovanni es amigo mío, no de la música y no de ahora porque yo estoy en la mega. No. Giovanni sabe que la amistad de nosotros viene antes de la mega. Viene de los traficantes.com para atrás. Eso, oye, no, eso, entonces. Eso no es nada de eso. Qué chévere, ay, qué chévere, qué chévere, ay, qué chévere, qué chévere, 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 chévere. Un abrazo, te quiero muchísimo. Bendiciones gigantes, pero tú no le dejaste preguntas a la gente de Típico G para la entrevista. Espérame una aquí. ¿Podemos poner a la gente en tu güey con Giovanni? No, no sé. Pues, todavía necesitamos la inversión con eso. ¿Cuánto vale eso para yo regalarle? Una más para Giovanni. Porque así cuando yo vuelo, yo puedo hacer más chisme así. Giovanni. Vuelve pronto. Ajá. Está por aquí, la bella saluda con nosotros. ¿Es verdad que usted va a vestir de Delora Moda para el próximo Soberano? ¿De quién? Delora Moda. ¿Y quién es Lora Moda? La bella saluda, Delora Moda. Ahora sí. Ella ahora está aquí sí, con nosotros. Sí. La dice. Bella saluda, sí. Es amiga mía esa. Ah, bueno. Lo que pasa es que la bella saluda es más famosa que... Joselito, escúchame. Saludo. Mi hermano, ¿cómo usted está? Saludo. Es muy posible que si vamos para el Soberano sea así. Ya. Yo lo espero. Contrato okay. Para Delora Moda. Giovanni como que no cree mucho en los Soberanos, porque yo recuerdo cuando él me decía que no. ¿Qué es lo que pasa en los Soberanos, Giovanni? ¿Usted no cree en eso? ¿Usted cree que eso es una... Hay un mano negro? Yo creo en mi público que va a la fiesta y paga entrada. Bueno. Polanco, quiero invitarte. Atención, mucha atención a todo el público. Las personas que están conectadas a través de Facebook, a través de Instagram, los que están escuchando a través de TuneIn, quiero invitarlos a los premios Típico G. Nosotros, para las agrupaciones típicas, para el mundo de la música típica, vamos a realizar una premiación, ya lo había dicho anteriormente en el programa, en donde vamos a darle el mérito que las agrupaciones merecen. Y yo quiero invitarlos formalmente, ante toda la audiencia, a los premios Típico G que se van a celebrar el próximo noviembre, mes de noviembre, aquí en la ciudad de Nueva York. Ya lo sabe, usted está invitado oficialmente a los premios Típico G. Ey, por una vaina bien, ahí estaremos, Dios mediante, si Dios quiere. Gracias. Giovanni Polanco, uno de los líderes de la música típica, padre de la patria, precursor de la música típica, artista a seguir de la música típica, es más pegado. Cerrando, un consejo para todos estos muchachos de estas agrupaciones que están comenzando hoy en día. ¿Cómo mantenerse como un mambolo de Giovanni Polanco con tantos años en el gusto popular? Jóvenes, chicos, música derecha, romántica. ¿Qué consejo usted le tiene a las agrupaciones de aquí? Bueno, a veces uno no sabe qué hacer para mantenerse o hacer lo que uno quiere que le guste a la gente. Pero lo único que yo puedo decir es que amar lo que uno hace, hacerlo con energía, con entusiasmo, poner todo lo que uno tiene en cada momento. Cada momento que tú tienes la oportunidad de cantarle a la gente y que la gente ha ido a escucharte, tú dar lo mejor, es lo mejor que uno puede hacer, porque siempre hay alguien que está observando, mirándote.
y que se lleva un comentario de acuerdo como tú te lo hayas ganado esa noche, ese día, ese momento en esa tarima. A lo mejor que tú tienes, no tengas miedo, a lo que tú quieras, ojalá sea ridículo, pero tú vas aprendiendo en cada momento. Bien. Giovanni, yo sé, oye, que Marta, usted tiene que estar en su casa descansando, por ahí en algún hotel. Hotel por ahí de la ciudad. Pero le agradezco siempre la distinción de su amistad hacia mí y atreverse a contestar mi llamada para que le demos un ratito aquí con la gente de Típico G. Así que gracias mil, bendiciones, se le quiere, se sabe que lo adoro, lo amo. Amén. Igual para ustedes. Siga humilde como siempre. Claro, así es, Giovanni. Champola dice que qué pasó con usted y Manolo Guira con la salida del grupo. Pero ya todo el mundo sabe que Giovanni, señores, en la última fiesta que Manolo tocó con Giovanni, Giovanni lo despidió a Manolo de manera... ¿Está despedido? De manera... Lo elogió. De manera... Lo elogió, claro. Sí. Caballero. No, Manolito hizo su trabajo aquí, pero... Él sintió que estaba mejor en los Estados Unidos con otra, con Perú, ¿pero qué quedó? No, le quedó con nadie ahora mismo. Está una agrupación ahí que están solos ahora mismo. Quedó con no sé ahora, pero en ese entonces él pasó con Querube. Yo me quedé con otro muchacho de allá, de Santo Domingo. Muy bueno. Pero no hay ningún problema entre Manolo y yo. Todo quedó bien. Gracias, Mambólogo. Se le quiere su humildad siempre. Bendiciones a todos ahí. Lo distingue. Bien. Sour on